twisted. A Estados Unidos. It's mine, motherfuckers. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X go give it to you. Fuck wait for you to get it on your own. X go deliver to you. Representando a Canadá. Mark, forget us. Competidores, athletes, chirit, kenyit. Categoría más de 80 kilogramos, masculina. Dos competidores impresionantes con una corpulencia muy impresionante también. Ambos prendieron al público, más de 80 kilogramos. Stephen de los Estados Unidos y Mark de Canadá con peto rojo. Vamos a ver quién consigue su pase a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Los competidores que en sus pasados combates se vieron un poco temerosos o tímidos o muy respetuosos de su rival. No pasaron buen momento en la primera ronda. Vamos a ver cómo se comportan en esta ronda. Ahí están en el protocolo de ver los sensores, tanto del peto como de los cascos. Y aquí va a empezar una semifinal más por el pase a Río 2016. Stephen de Estados Unidos y Mark de Canadá. El canadiense se mueve. De buena manera se mueve para un lado, para el otro, tratando de desestabilizar al estadounidense. El canadiense hace algunas fintas para tratar de que el estadounidense entre de alguna forma, pero no lo consigue. Recordamos que son 3 rounds de 2 minutos. Este es el primer round de reconocimiento. Necesitamos ver qué trae el contrincante para saber cómo vamos a plantear la estrategia en el segundo y en el tercer round, que son los más importantes. Siguen los combates. Entra con directo Mark, pero no logra. Stephen responde con una patada doble que tampoco entra. 0-0 todavía el marcador. Ha transcurrido apenas 1 minuto del primer round. Categoría más de 80 kilogramos. En Stephen. Tienen guardias abiertas. Stephen sigue esperando. Entra directo con la pierna izquierda, pero no logra contactar. El competidor de Canadá, Mark, levanta la pierna y logra que no haya contacto por parte del competidor estadounidense, Stephen. Continúan las acciones. Entra con Pucho, el canadiense. No entra porque Stephen, el estadounidense, mide muy bien su distancia. Aquí lo siguen haciendo. Entra Stephen. Al parecer le faltaron 2 o 3 patadas. Él hace ese tipo de combinaciones. Lo hemos visto en otros combates haciendo ese tipo de combinaciones. Quedan ya pocos segundos de este que fue el primer round. Y hasta el momento no se han hecho daño y no han buscado el casco tampoco. Esa es su estrategia. Tratar de ir lentamente viendo, midiendo al competidor, fintando Mark, fintando Stephen. Se van 0-0, termina el primer round de esta que es la categoría de más de 80 kilogramos, buscando un boleto para la justa de Río 2016. Cherche pas à les toucher plus loin. Si tu as fait quelque chose de plus loin, c'est
bien partir. Ouais. Good. Donc, on va jouer en tête de punch, on fait du punch, ça tombe de côté, ça retrouve. Tu armes bien ton de côté, ça sort rapide, tu ne cherches pas à les toucher, c'est tu fais couler, tu fais un jump. Okay. Il y a toujours les fights. Les grosses fights. Allez, let's go, let's go. Iniciamos con las acciones del segundo round. El canadiense Mark contra el estadounidense Stephen en peto azul. Vamos a ver cómo consiguen abrir el marcador 0-0 todavía. Al parecer la estrategia es la misma. Guardias abiertas con la pierna de enfrente tratando de medir. Me parece a la distancia que Stephen de los Estados Unidos, peto azul, es quien maneja mejor los espacios, las distancias. Vamos a ver si eso se convierte en factor al final. Se ganan amonestación ambos por no combatir. No, solamente el canadiense por no entrar. Stephen estaba haciendo algunos movimientos. Vean cómo maneja la distancia. Le falta el contraataque, que sería básico. Sube. Marque y marcan un punto, 1-0 a favor del competidor de Estados Unidos, Stephen. Se pone arriba. Vamos a ver cómo logramos concretar lo que se está haciendo. Por ahora, arriba Stephen. Qué manera de manejar los espacios, los tiempos. Falta el contraataque. Sale, pero no contraataca y eso le hace valer un nuevo Kyongo por rehusar al combate. Hay que contraatacar, Stephen. Maneja muy bien las distancias, pero no contraataca. Nuevamente se hace para atrás y falta el contraataque. El canadiense espera. ¡Uy! Trata de tocar el casco con una patada descendente que se queda a la mitad y no logra hacerlo. Algo que sorprende sin duda al canadiense porque Stephen, la técnica que ha estado utilizando es esperar. Entonces cuando ataca es meramente sorpresivo. Vamos a ver qué sigue haciendo. Parece que algo trama. Stephen está haciendo un combate bastante inteligente. Va arriba el marcador por un punto. Nuevamente sale, pero no contraataca. Sigue manejando guardias abiertas. Y sigue saliendo de esa manera, puede que consiga otro Kyongo y le quitan el punto con el que va arriba. Alto en el marcador. Esto va 1-0 en favor de Stephen de los Estados Unidos. El tercer round se va a poner muy bueno, categoría más de 80 kilogramos masculino por el pase a Río 2016. El competidor de los Estados Unidos con peto azul, Stephen. El competidor de Canadá con peto rojo, Mark. 1-0 en favor del norteamericano de los Estados Unidos, Stephen. Sigue la competencia muy reñida, siguen con guardias abiertas. Stephen sigue manejando bien su distancia, pero no el contraataque. Finalmente es lo que da los puntos. Si se sigue haciendo para atrás, puede perder el punto que ya ganó. Entra directo con la pierna izquierda, pero no logra contactar con el peto de Mark. Por eso va 1-0 todavía. Nuevamente entra. Levanta la rodilla, eso es muy peligroso, más en esta categoría en donde el impacto de la patada es tan trepidante, tan fuerte. Hay que tener cuidado con esos choques, también ya pensando en la próxima justa de Río 2016. Continúan las acciones, más de 80 kilogramos, los pesos pesados. Aquí Stephen abraza a Mark para tratar de mantener la distancia corta.
Una de las características de Steven es precisamente esa, se para muy bien en el tatami. ¡Oh, qué gran patada en el casco! Un giro directo al casco y pide nuevamente que chequen el video porque no marcaron ese punto. Esto se pone 2-1 en favor de Steven, pero qué gran patada que al parecer sí pegó en el casco. Extraordinario, vamos a ver el video porque no se marcó. Seguramente le van a dar los puntos extra porque sí le debió haber pegado en el área que no tenía careta. Van a empezar a revisar el video de esa gran, gran técnica. Stephen sabía que algo tenía preparado por ahí, atacaba solamente con la pierna de enfrente, pero sorprendió con la pierna de atrás, un giro directo extraordinario. Vamos a ver si en el video se logra ver. No conectó. No conectó y entonces esto va 2-1. De cualquier forma va arriba Stephen. Ya se fue el primer minuto de este que es el último round. Continúa las acciones aquí en el gimnasio olímpico del estado de Aguascalientes. ...40 segundos restan. Mark debe ir al frente buscando el punto. Steven, ya vimos que tiene un buen giro recto, puede utilizarlo también, al parecer ya lo está preparando. Entra con un pucho en forma de cat, pero no lo logra. Nuevamente cierra las distancias y ahora sí el factor tiempo se vuelve importante. 24 segundos en el reloj, un punto por arriba por parte del estadounidense Stephen. Hay intercambio de patadas circulares, pero esto sigue 2-1 en favor del estadounidense. 14 segundos en el reloj, continúa el combate. Entra el canadiense, se cae y se va a llevar una amonestación. Continúa el combate, el canadiense tira un giro y no lo hace. Steven se deja caer y hay una nueva amonestación. Esto se pone trepidante al final cuando quedan 5 segundos en el reloj. Steven cierra con un puñetazo, no hay nada, queda un 4. Y lo consigue. Estados Unidos logra su pase en esta categoría. En nombre de Stephen, más de 80 kilogramos, Estados Unidos pasa por encima de Canadá, que vendió cara la derrota.